Gran día, ya de cuando no. Estamos en día, Manolita. Estamos en día, viernes 9/26 de verano del primer año. Y tenemos acá, mamá nos manda un pastel. Este pastel que le gusta a la Jazz, a la Halle. Dejaré esto. Y puedo crear este. Y me pide para crear. Para que vayan viendo un poco. Crearé unos 3 de estos. Ahí está el material. Necesito esto, necesito esto, necesito esto. Crearé 3. Para que vayan viendo, para que funcione. Les pondré por acá para que vayan evitando que vaya rostizando mis plantas. Ahí al lado preparado y para mañana ya habrá una batería ahí. Los melones ya están de acá, los que me faltaban. Igual que este. Mala suerte que no nos haya salido más melones gigantes, yo esperándonos. Y al final no nos llegó a dar ni un solo melón gigante. Ah, tenía que mandar eso. Lo mandaré yo de vez ahora porque me estoy olvidando. Mandaré esto. Y de aquí. Mandaré todo esto. Que mandó. Sobraré un tanto nada más. Aquí están los chiles. Aquí igual tengo chiles. A ver qué estaría vendiendo. Esto voy a venderlo. Lo dejo acá. Está tomando espacio. Y además estaría vendiendo los cuarzos, los necesito. De aquí nada que puedo vender, quizá esto también, aunque ya le van sobre el 5, al igual que esto. ¿Qué más estaría vendiendo hoy? Ay, no tengo que darle alimento a mi gallina, si no se va a enojar. Y aquí hoy no sale de su corral, el día de lluvia no sale, y en invierno no sale totalmente porque está todo lleno de nieve. ¿Qué es lo que vendería? Que es lo que estaría vendiendo. De aquí nada. Y de acá voy a seguir recortando. Tengo 7 acá. Sobraría esos 7. Esto lo iré vendiendo. Luego de aquí, esto lo voy a sobrar. Me he plantado mucho, así que lo sobro todo. De esto venderé todo esto. Al igual que esto, dejaré el de oro. A las chirivías necesitaba de oro 3, así, ¿no? Diré 5, pero solo tengo 2. Pues que es el texto. Me señala que sí. Bueno, ya. Esto igual lo voy a vender. Sobraré más que todo los de oro. Que sirve más para misiones o para lo demás. Lo sobraré. Y acá, los chiles yo los sobraré. Rábanos no los voy a vender porque fue una cosecha pequeña la que hice. Los pelos siguen saliendo, así que dejaré los de oro. Las flores, girasoles, a ver. Los girasoles los dejaré porque fue una cosecha pequeña la que hice. De estos iré vendiendo los de plata. Los de oro los dejaré. No tengo espacio. Iré a vender todo eso. Esto vendo, esto igual. Este maíz, estas flores, el lúpulo, los chiles. Listo. Aquí no hay nada. No hay nada para vender. ¿Qué más de acá? Las flores estábamos. Vendré todo lo normal. Igual uno para que me vaya apuntando. Igual este de plata. Estos de oro los sobraré.
Los de oro los sobraré. Sobraré esos tres de plata. ¿Y qué más? Eso sería las tres girasol para que me vaya contando. Listo. Ahora iría a pescar. Tengo planeado eso para hoy. Pescar. Posiblemente pasar a la mina. Dejar esto. Por acá. Y ahora iré por acá abajo. Empezaré a pescar. Y mañana ya estaría entrando a arreglar todo el... Estaré limpiando todo lo que pueda. Voy a pescar por esta parte. Un poco de energía esto. Eso, 3 de oro, está bien. Ya me pongo a pescar por acá. Unas 5 pescaremos por acá. Luego pasaremos al otro lado, luego iremos a la playa, luego iremos al estanque que está cerca de la mina, al estanque de la montaña. Así estaremos viendo qué pescado nos sale. Y así estaremos viendo al menos un nivel de pesca. No seas así. Pescado era ese. Debió haber sido un pez gato. La única explicación, mira, es ese pescado. Último intento, a ver qué nos sale. No sale mayormente basura. Un pescado que dejamos escapar. Aprovechen, comprar gallinas. Compraré unas 3 más para llenar el cosa, que solo permite 4. La compraré así nomás. No le pondré la clave. No es necesario. Creo. Compraré directo. Aquí. Esa primera, la anterior vez que compré la gallina y le puse la clave, era para mostrarles un poco. Puede ser la única ventaja que tendríamos en el juego, jugando así de forma normal. Pero después usarlo todo el rato, no tiene ya sentido. Porque esto más va creciendo, hasta aquí llegar, se vería un poco raro. Me olvido darles de comer. Ay, ay, ay. Creo que mejor voy por acá. Y de ahí voy a pasarme por el pueblo a pescar algo y luego pasar a la playa. A llamar. Upiurochi. ¿Cómo? Un nombre más pequeño. Un nombre más corto. Sotsi. Gigi, está bien. Ya, no entran más animales allí, así que... Vamos. ¿Cuántos corazones tengo para amarillo? Creo que sigo en uno. Sigo en uno, no puede entrar su cuarto. Para recoger esto que es del alcalde. Pero al menos lo desaludaré. Listo. Ahora voy directo a la casa. Tengo que darles de comer, si no para mañana estarán molestos las gallinitas. Se nota que están latiendo, ¿no? Ya han recolectado el... ¿qué se llama? Los rayos. Estamos. Los acariciamos. Esto. Y
aquí sacamos, de esta parte se saca el heno que se va juntando en el silo. Y ponemos acá y ya lo irán comiendo ellos. Y también puedes depositarlos ahí. Los huevitos también van. No estoy seguro, pero creo que también van convirtiéndose en pollitos. Aunque creo que necesita también incubadora, creo, no estoy seguro. Así que, ¿qué nos falta? Así tenemos que por esta parte. Voy a ir a seguir pescando, dejaré los cuerzos. Que se vayan creando. Ya no tengo casi mucho carbón. Entonces iré, como dije, por esta parte, me iré directo a pescar. A ver qué misión hay, vamos a ver también eso. Matista en Shane. Puede ser que mañana le esté entregando, ¿no? Pero no olvidarme. Océano, luego. ¿En serio? ¿Tanto? Creo que esto es un pez gato, creo que es. No vas a escapar, no vas a escapar, no vas a escapar. No, escaparás, no, no, no. A un sauri. Está bien. Uno. Vamos a ver el tercero. También pescaremos 5 veces acá. Y lo demás en el océano. Saurino lo mete, creo que sí. No, no, no. No te dejaré escapar, no, 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 no. Está luchando. Es un poco. No, 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 creo que sí. Se me va a escapar. Se me va a escapar. Se me va a escapar. Creo que era un pez. Pez gato, creo que era. No pude, no pude. Una bala pequeña. Esto es una carpa, ¿no? Debe ser una carpa quizá. Ah, no, un sábado. Ya pasamos de una vez al océano. Pero no tenemos la suerte como la última vez que vine aquí. Que no voy a pescar más que basura. Está aquí vender. El collar.
alguien que se nos case con nosotros. Pues bien, pujitas, o donde sea. Andamos pescando acá. Subiré de nivel hoy. Pero un pargo colorado. Vamos. Pica, pescadito, pica. Subiendo de nivel de pesca, lo cual sería nivel 5, el que nos llegaría a subir, y estaríamos eligiendo una habilidad en pesca. Creo que es otro tun. Sí, creo que es otro tun. Ah, no es un pago. Supongo que ese sonido indica que hemos subido de nivel. Quizá. Porque hemos pescado un... ya un buen tanto de pescar. Vamos a ver aquí. Ahora sí. ¿Qué puede ser este pescado? Se queda abajo más que todo. Me está cortando. No, 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 no. No te escape, pescadito, no te escape. Una patija. Un cebo. ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? Creo que es un atún. Ahora no, un fletán. ¿Y ahora qué estaría botando? Botaría esto. Me va a servir tres entonces. Me estoy dando muchas cosas. Espero que me salgan pescados que ya tengo. Si no, botaría esto. Es otra platija, creo. Otro fletán. Otro fletán y de... a cubrir el espacio nada más. No tengo espacio. Y luego me salta. Y yo también. Nada, te ocupa espacio. Vuelvo. Voy a talar algunos árboles. Y luego, ¿qué más? Está completamente en mi bolsa para no olvidarme. Mañana tengo que entregarlo. Y mañana ya estaría dedicado a simplemente limpiar todo, todo. Dejarlo limpio todo en la granja. Para ir preparándome para otoño. Necesito también otro baúl para estos pescados. Y
te haré otro baúl. Tenemos otro baúl que sería para pizcaritas. Lo volvemos a subir. Bueno, los que están ahí, lo volvemos a subir. Eso. Guardo lo que hago, aquí tengo todo lo demás acá. Guardo con esto. Que dejaría para hacerse esto y esto. Eso ahí. Esto viene acá. Eso viene ahí. Agarro el hacha, ¿dónde estás? Eso. Y uno de oro. Listo. Voy a talar lo que se pueda con lo que tengo. Semilla, cualquiera de cualquier temporada, incluso en invierno, puedes plantar cualquier cosa ahí, pero eso siempre habilitando luego de ir completando algunas cosas en el centro, cívico. Mañana pasaré por esta parte. Se mira todo en esta partecita nada más, toda la energía. Ahora luego ir al spa y volver para seguir. Lo bueno es que todo es rápido la energía y así avanzaré también en la limpieza. Nos fuimos a pescar. Aquí dejaré uno de oro, recogeré lo demás. Voy a ver si se puede dejar esto, que indica que igual es basura. Se puede dejar aquí. No se puede reciclar. Vamos, esto ya está allí. Mañana nos dedicamos a limpiar todo. El tiempo para mañana. Ah, claro. Llueve en los últimos días. Yo que estuve esperando todas estas semanas. ¿Ya? Todas estas últimas dos semanas. Y ni una vez llovió. De buen humor, me dicen. Listo. Así acabaríamos este día. Espero haber subido de nivel en pesca. Ah, lo que vendimos. Y vamos a tener 58.000, lo cual nos indica que tenemos algo de 120.000. Creo que sí, 120.000. Así sería. Gracias por ver el video. No olvides seguirme en Facebook. Suscríbete a mi canal de YouTube. Apóyame con un like. Comparte el video. Y conmigo será hasta el siguiente video.